No, porque ha sido todo muy intenso, la verdad. Ha estado muy bien, muy bien. Un buen resumen, la verdad, un buen resumen. Yo simplemente es que estaba leyendo un poco mientras tú hablabas los chavales que han hablado ahí diciendo que te siguen desde que tenías 1700 suscriptores o no sé qué historia. Yo recuerdo cuando yo te conocí que creo que tenías, no sé si llegaba a 100 o 100 y algo suscriptores nada más. Sí, por ahí fue. Vale. Que estábamos con el Black Ops. Bueno, ayer no, casualmente sí. Vi un directo nuestro del COD. Para mí, personalmente ha sido la mejor época para mí, ¿vale? Porque ese juego ha sido para mí, estoy hablando de mi opinión personal, lo mejor que ha pasado por tu canal. Lo único que pasa es que por aquel entonces pues no hacías tantos directos, ni era más hacer vídeos que directos, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que me gusta que la persona que es Bruce no haya cambiado desde que tenía esos 100 suscriptores, 100 y poco, a los 6.000 y pico que tiene ahora, sí, más de 6.100. O sea, la persona sigue siendo la misma. Y es lo que me gusta, es con lo que yo me quedo, ¿sabes? El canal puede subir más, puede ser la hostia en vinagre, puede venir el Churches y darte un empujón de 1.000 suscriptores más, puede venir el que sea y darte otro empujón, pero lo importante para mí es que Bruce siga siendo igual, siga siendo Bruce, que no cambie, que siga siendo esa persona, porque me gusta esa persona, me gusta. Y fíjate tú, ¿quién me iba a decir que desde que yo empecé a trolearte, cuando te dije aquella vez, ay, en aquel comentario, me encanta la estrategia Mattercore, no sé ya qué, ves. Tío, guau, wow, yo la he usado, la he usado con mi grupo de gente y funciona, tío, no sé cuánto, guau, wow. Desde ese momento, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener un amigo ya para el resto de mi vida? O sea, era impensable. Y yo con lo que me quedo es con eso, con que Bruce siga siendo Bruce, con sus rayadas, con su buen humor, con sus historias, y ya está, no puedo decir más. Pues muy buenas, mi chavalada, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, el vídeo del especial 6000. Ya hice el directo, pero quería hacer el vídeo de esta vez porque hay cosas que ya dije y las quiero volver a repetir si hace falta o incluso incidir más. Y es que este especial 6000, lo que más me va a recordar esto ha sido el ir a Madrid y celebrar los 6.000 allí, donde me pudisteis dar esto, que ahora veréis los vídeos y todo. Poder ver a Adri en persona, que es un gran suscriptor, gran moderador. Y porque simboliza mucho para mí los 6.000, simboliza el haber encontrado de verdad a ese equipo. Ya no este... Y es lo que llevo diciendo durante bastante tiempo aquí, que el canal ya no es solo yo. Ya detrás de mí hay gente que lo siente igual que yo. Y que lucha por él igual que yo, con la misma fuerza. Y me siento muy a gusto porque está el Team Waynail, hay un equipo. O sea, pienso que hay algunos ya que somos un equipo. Los que sois VIPs, los que estáis en el grupo de Telegram, no os voy a nombrar a todos, pero ya sabéis quiénes sois, joder. Los que estáis ahí, sabéis que lo dais todo por el canal. Yo eso siempre os los tendré en cuenta. Y es lo que más me va a recordar estos 6.000, el poder haber encontrado ese equipo de gente que sé que estemos donde estemos y como estemos vais a estar ahí conmigo, y la verdad que os tengo muchísimo aprecio, muchísimo, muchísimo aprecio. Es que lo dije todo ya en el directo de los 6.000, quería hacer este vídeo, quería hacer este montaje y dedicároslo a vosotros, chicos. Aquí es el 2019, ya empezamos un nuevo año, hay que pelear por seguir subiendo escalones, pero este es el año, chicos, hay que ir a por esos 10.000 suscriptores. Hay que darle la vuelta a ese 6 muy pronto para que sea un 9, chicos. Tenemos que trabajar duro y la verdad espero poder contar con todos y cada uno de vosotros, de los que estáis en el canal, y poder llevarme mejor con vosotros. Espero que en el 2019 también pueda conoceros a muchos de vosotros en persona. Ya veremos si podré hacer alguna quedada dentro de poquito, ¿vale? Todo eso se irá viendo, pero de verdad, muy orgulloso de estos 6.000 suscriptores. La verdad que ha sido un periodo increíble. En el momento aquí, justo cuando grabamos y cambió de la cifra 5 a la 6, fue brutal. Y no quiero ni imaginarme lo que pasará cuando se llegue a la 10. Pero hay que ir paso a paso, chicos. Ahora hay que centrarse en llegar a los 7.000. No podemos saltarnos etapas.
¿Qué puedo decir, gente? Que estoy muy agradecido, de verdad. Para mí lo que simboliza ya esto, esta cifra, es que por lo menos en el camino hasta los 10.000 ya he encontrado a la gente que sé que puedo confiar en ellos y sé que van a estar ahí en el canal apoyando a muerte. Gente como Vicente, gente como Lady, como Adri, como Alfonso, como Eliam, todos, Otachu, Fer... Es que si os llamo por las ideas y por los nombres ya sí que nos vamos a rayar. Toda la gente de Telegram, todos, Fran, Eloy, todos, de verdad, muchísimas gracias por formar parte de mi pequeña gran familia, por hacerme sentir capitán de este equipo y porque sigamos adelante con más fuerzas que nunca. Espero que este 2019 venga cargadas de cosas como esta. Se os quiere, chicos, un besazo enorme. Ba 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 ba.